Primero, bueno, ellos nos entregan, la gente del INTA nos trae unas planillas para que nosotros podamos anotar a quiénes son los beneficiarios, y tanto el INTA como alguna persona municipal puede ir a visitarlos. Ellos tienen promotores que son voluntarios en realidad, que dan una mano de capacitación y de seguimiento a todas estas cuestiones de huerta. Bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? ¿Qué es lo que han podido ver ustedes al respecto? Los resultados son buenos porque todos los años se repiten, los vecinos van, buscan las semillas, vemos que son casi siempre las mismas familias, o sea que lo vienen trabajando y tienen una continuidad. Estaría bueno también poder producir más como para que haya un intercambio o de plantines o ya de De materiales o de productos. productos para poder abarcar un poco más. Creo que esta cuestión, como decía Quique, esta economía que viene medio rara, seguramente surjan estas cuestiones como para dar una mano más entre ellos mismos. Bueno, vos me decías que un kit, por ejemplo, de los que se entregan dos familias pueden de alguna manera hacer su proceso. Claro, porque está pensado para una huerta de 10x10 y no todo el mundo tiene ese Ese tamaño espacio. de patio para poder hacerlo. Hay gente que lo hace en cajones de pescado y demás. Entonces, me parece que es importante poder compartir a su vez entre familias un solo kit porque alcanza para un buen terreno. La gente se la rebusca, digamos. Sí, siempre, siempre se la rebusca y bueno, estamos acá también para dar esa mano, por lo menos trabajado articuladamente con el INTA. Desde esta secretaría, esta subsecretaría, se viene trabajando con las ferias. Muchos microemprendedores pueden ofrecer su producción en pequeñas ferias. Eso se está rearmando nuevamente para que sea una oferta para el vecino y la vecina, para que sea una salida laboral también para esa familia, pero también para ofrecer algo de carácter estrictamente local al turista, que es uno de los soportes económicos que tiene nuestra ciudad. Así que hay un trabajo que venimos realizando en estos meses, hablando con todas las instituciones de la ciudad, para que a ninguno le falte algo que sea que esté disponible hoy, digo, en la estructura municipal, y que sea eso, una solución prácticamente inmediata, una capacitación o una sugerencia para que ese producto esté en las manos del vecino de Madryn, pero también del turista. Y yo, la gente por lo general, cuando estamos hablando de economía social y popular, hay de todo muy variado. Hay algunos relevamientos que ya contamos con información que nos está suministrando la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y lo estamos reforzando con un nuevo proceso digital que nos va a permitir contar con información real y actual para la toma de decisiones y para el diagrama de capacitación y calificación laboral para el resto del año. Es importantísimo poder tener esa vinculación directa con los pequeños emprendedores, muchos de estos familias enteras trabajando en la elaboración de algún producto que después, en algunos casos es de consumo interno, otros casos para comercializar, pero bueno, la idea es poder acompañar desde acá. Tenemos dentro de la municipalidad una dirección de control alimentario que necesariamente va a trabajar articuladamente con nosotros en el control de los procesos de elaboración de todos estos productos, que algunos son alimentarios y otros no, pero que es necesario acompañarlos, calificarlos, capacitarlos y después hacerle el seguimiento y la vinculación, muchas veces para que articulen entre ellos el intercambio de bienes y servicios. Queremos resaltar la convocatoria que hizo el intendente Gustavo Sastre para contar con nosotros en este equipo y sobre todo la libertad de acción que tenemos para trabajar libremente porque las consignas fueron claras, ¿no? Como dijo cada uno de los compañeros, tenemos que dar respuesta tanto al sector más vulnerable de la sociedad como al empresario o a la pyme o al gran empresario de la industria metalmecánica o del turismo y acompañar el proceso. Así que fue muy clara la consigna de trabajo y entre todos, no, bueno, por eso queríamos también que se presentara todo el equipo y contar a cada uno en qué está específicamente, porque esto responde a una directiva clara de una política de gobierno.